La obra de Samuel Beckett es una de las capitales artísticas del siglo XX, y su recepción e influencia en la cultura mexicana ha sido notable. Si no, la obra de Beckett es un misterio envuelto en un enigma, ¿no? Eso es realmente donde no se puede trascender ni traspasar ni nada, ¿no? Ahí uno se pierde, como el último escupitajo en Murphy, por ejemplo, ¿no? Donde quiere echar las cenizas en el excusado como le había pedido, ¿no? Y se le cae en la escupidera de la cantina, ¿no? ¡Qué maravilla y qué belleza!, ¿no? Sirvan pues los siguientes testimonios de nuestros creadores para documentar la recepción e influencia que la obra de Samuel Beckett ha tenido sobre nuestra cultura. A 100 años de su nacimiento, esto es un homenaje de la cultura mexicana a la memoria de Samuel Beckett. Yo creo que fue la noción de Salvador Novo cuando puso Esperando a Godot, que fue un parteaguas realmente del teatro mexicano. Igual que en el teatro, la presencia de Beckett en las letras mexicanas es evidente y permanece vigorosa a lo largo de los cambios generacionales. Beckett, de hecho, la manera incluso en la que plantea los personajes podría ser tal vez la manera en que él visualiza su propia prosa. Sus personajes están como aislados, no hay básicamente referencias de un lugar concreto, un periodo concreto. Sí da algunos gestos, por ejemplo, el bombín que utilizan muchos de sus personajes en el teatro, o también en su narrativa se menciona ese tipo de cosas, y uno podría imaginarse algún tipo de paisaje, pero sobre todo son seres que parece que están viviendo después de la historia. Es algo que escribió Cioran, que eran justamente personajes luego del fin de la historia, que ya no tienen ninguna relación más que con su propia conciencia, aislados completamente y en una especie de batalla contra el lenguaje mismo, más que contra una vida o contra una situación histórica. Más bien se baten contra su propio, el fluir de su conciencia y las palabras. Por más de medio siglo, escritores, directores de teatro, críticos, poetas, editores, actores, traductores, músicos, cineastas, artistas y público en general han pensado en torno a la obra de Samuel Beckett. México no es la excepción. Sí, es un autor de élite. Lo que pasa es que hay un efecto muy interesante, que aunque es un autor que como nombre es manejado por o leído por pocas autores o lectores, al mismo tiempo los recursos, los procedimientos que están en su escritura se han generalizado. Casi, yo diría, de una manera, entre comillas, popular. O sea, tú encuentras esta forma de escribir a través de un vaivén de afirmaciones y negaciones en mayor o menor medida generalizada en la literatura en general, y diría que en particular en la poesía. Él arranca de la poesía y después salta a la narrativa y más tarde al teatro. Y no eres un políglota, y que en este caso tienes un conocimiento del inglés o del francés más o menos completo, tampoco tienes muchas posibilidades de entrar a la obra de Beckett. Tenemos que reconocer que las traducciones no son muchas las que pudieran estar disponibles en las librerías, y me da la impresión de que puede ser un autor que intimide a muchos valientes traductores. La traducción de la novela Cómo es, realizada por José Emilio Pacheco, encendió la flama que llevó a la lectura ávida de Samuel Beckett en México.
y lo convirtió en un escritor de rigor para nuestros creadores. José Emilio Pacheco precisamente tradujo en la novela Cómo es al español. Tuvo, yo creo que esa novela, esa traducción, una cierta influencia, un cierto ascendiente sobre la prosa narrativa hispanoamericana, digamos, posterior al boom. Pues a mí me dejan varias huellas, ¿no? Una de ellas, yo creo que la más importante, es la traza del rigor. Es decir, si hay un escritor riguroso en la literatura de la segunda mitad del siglo XX, ese es Beckett, ¿no? Es decir, es uno de los escritores más rigurosos. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que su obra no es una obra así monumental. Él no pretendió, como su maestro James Joyce o como su otro modelo Marcel Proust, hacer una especie de mega obra, ¿no? Una obra monumental que trate de dar el reflejo del universo o del mundo, ¿no? Como el Ulises o En busca del tiempo perdido, sino Beckett lo que hizo fueron pequeñas piezas, ¿no? A mí esa es la traza que más me dejó. La enseñanza que me dejó fue la enseñanza del minimalismo, ¿no? De con el mínimo de elementos hacer el máximo de expresión. Eso por una parte. Es de esos autores que, te digo, no puedes evitar la lectura de Beckett. Es un autor del mismo tamaño que tú, los que tú mencionaste, que es Borges para América Latina, que es, tú dijiste, Joyce, Proust para Francia. Lo interesante de Beckett, lo que le hace único, comparte con Conrad el cambio de idioma, ¿no? Es lo hace bastante único porque Conrad cambia de idiomas por razones, si iba a decir yo, casi de técnica, como que él hubiera podido escribir en francés. Conrad manejaba idiomas, manejaba sin ningún problema uno o el otro. Beckett al revés, va a escoger. Algunos santos van a buscar la pobreza. Él va a buscar la pobreza del lenguaje. Va a buscar el lenguaje en el cual no podrá ser lírico. El lenguaje más estrecho que podrá manejar. El lenguaje que no le permite expandirse de repente. El lenguaje que es más fiel. Magie de l'indifférence, cœur, temps, air, feu, sable, du silence et boumement d'amour. Couvre leur voix et que je ne m'entende plus me taire. Hay autores que contradicen todo ese trabajo que yo he hecho, porque su terreno es el de lo racional. Yo creo que Beckett básicamente es un autor que se sumerge en la esfera de lo irracional, y ahí entender quiere decir algo diferente a lo que se hace con otros autores. Es difícil intentar un análisis lógico de lo que Beckett dice. Lo que te sucede es que te das cuenta de que nacemos solos y morimos solos. Es decir, su gran, son temas que vienen desde Tolstoy, ¿no? Desde la muerte de Iván Illich, ¿no? Digamos, si habría que trazar una genealogía, ¿no? Yo creo que la soledad es la máxima enseñanza de Beckett. La soledad del individuo frente al cosmos y frente a la colectividad. Es decir, no es casual que todos sus personajes, o que la mayoría de los personajes sean seres solitarios, o que sean seres que están monologando, y que siempre tienen la nostalgia de algo que se perdió. Es decir, hay una especie de nostalgia de un paraíso perdido, que puede ser la infancia, en el caso de Wordsworth Howe, de las, sobre todo en su última trilogía de textos breves, Wordsworth Howe, Ill Seen, Ill Said y Company, si mal no recuerdo, en esos tres textos, lo que hay es una nostalgia de la pérdida, ¿no? Es una especie de búsqueda del tiempo perdido minimalista, ¿no? Así reducido a su mínima expresión. Y es la nostalgia de la infancia perdida, la nostalgia de una felicidad que alguna vez estuvo ahí, como en el cuento Primer Amor, que es un cuento de los años 40, pero que publicó mucho después. Bois seul, bouge, brûle, forni, crève, seul comme devant, les absences sont morts, les présents plus. Sauve tes yeux, détourne-les sur les oiseaux. C'est à qui est-il ou les ailes, pas la peine, les mains et l'état de veille. Él interesa mucho la relación de una dicotomía, la relación silencio-ruido. Sentido sin sentir. Y muchas de sus obras acaban en el sinsentido. Y ahora, fui atractiva en el pasado, fui atractiva alguna vez. Entiéndeme bien, no te pregunto si yo te atraía a ti,
Eso de sobra lo sabemos. Te pregunto si yo te parecía atractiva en alguna época. ¿No? ¿No puedes? Bueno, admito que es complicado. De momento, ya has hecho más que suficiente. Ahora acuéstate y relájate. No volveré a molestarte a no ser que me vea obligada a ello. Solo saber que estás allí, a la escucha, es más que suficiente. Creo que hay una experiencia doble al leer a Beckett. Lo que tenemos es la experiencia de lectura mientras está sucediendo, que es maravillosa, sorprendente, y una experiencia del haber leído a Beckett. El convertirse ya en beckettiano sucede después, cuando ya recuerdas a Beckett, cuando de verdad te lo puedes apropiar si es que esto acaba de suceder en algún momento. Entonces, existe esa experiencia de acercarse, de sumergirse en Beckett, quizá en ningún otro autor sea tan apropiada la palabra, sumergirse en este mundo verbal, cada vez más arriesgado, con el que nunca se conformó, y otra es la de recordar, la de sintetizar, la de hacer un Beckett propio, la de tener tu Beckett, ¿no? Y creo que esa es la importante, la de haberse apropiado de un Beckett, haberlo recordado y haber traicionado el texto para hacértelo propio, ¿no? Para lograr hacer tu propio Beckett. Es un autor para gente que lee, en efecto, es un autor difícil, pero no imposible. Y es un autor que, a pesar del mundo un poco brumoso, abstracto, desolado en el que se mueve, logra tener momentos de gran intensidad, de gran vivacidad, de gran tensión. Él desarrolla su obra en los 50, 60 y después, pero ahí es donde el impacto es mayor, en un universo literario en el cual hay muchas búsquedas, a veces vanas, a veces infladas, a veces inútiles, o a veces sí, con muchos logros. ¿Vacas o fantasmas? ¿Papas o duendes? Uno en medio. Nombres. Las personas. Nombres. ¿Vacas o fantasmas? A veces versos dentro de mí heridas. Yo acariciaba algunas. A eso le llamaba amor. Y si aquella voz me llamaba, felicidad. Pero esa era la aguja en el pajar. Casi siempre solo un clamor, un ruido de motores, bocinas. En el espejo una máscara se iba haciendo gris o transparente, rasurarse, peinarse, acicalarse un poco, solo para tener valor de mirarla. Los recuerdos pasaban de vez en cuando como aves, a veces en grupo, a veces solitarias. Pasaban, pastaban, y iban siempre al mismo lugar, o bien simplemente daban vueltas en círculo, se esfumaban cuando yo trataba de detenerlas, detenerme, esa era mi fantasía. Nadie sabía estarse quieto, ni siquiera el pescador al acecho, ni siquiera yo. Quieto como un pasajero aferrado a su sitio en un tren en marcha, con la ilusión de no moverse aunque estuviese incrustado en un barco a la deriva. Pero ¿no era esa la tarea? El maestro interior vigilaba en silencio las lecciones, pero ¿qué diferencia habría entre su ausencia y su vigilancia? La forma de su silencio, el sol era uno de sus ojos, la luna otro, el cielo, su leche derramada. Pero la tarea, ¿cuál? La calificación solo se sabría en el examen final, aunque no, a cada momento uno sabría. Era ese, el saber de una, ahí estaba, había que arrancarlo de la roca interior, ablandarla, golpearla, que saliera un poco de polvo para repartir entre los demás. Pero, ¿y yo no? Sus aportes para mí son fundamentalmente en tres planos. Uno, el moral, tal cual, es decir, una figura de escritor ajeno a todo aquello que no es estrictamente de su labor artística,
después una visión del mundo, se podría decir desencantada, pero que a la vez es completamente risueña, porque es un poco reírse de la miseria de la condición humana. Y por otro lado, el trabajo estilístico estrictamente, que es una literatura límite, una prosa sin ningún tipo de concesiones, que no hace ningún tipo de concesión, que se concentra en las posibilidades expresivas de la lengua y justamente que trata de extraer lo expresivo de algo lacónico, muy, muy concentrado, y que creo que fue, que también es uno de los pocos autores que hizo textos de primera categoría y de los fundamentales de su obra en los últimos años de su vida, donde están textos que no son los más célebres, pero que probablemente sean sus aportes más radicales a la literatura contemporánea. Las palabras nos abandonan. Hay momentos en que incluso las palabras nos abandonan. ¿No pasa eso con frecuencia? Que a veces incluso las palabras nos abandonan. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer para que vuelvan de nuevo? Cepillar y peinar el pelo, si es que aún no se ha dicho. Arreglarse las uñas si necesitan ser arregladas. Estas cosas te ayudan a pasar los malos ratos. Eso es lo que quiero decir. Es todo lo que quiero decir. Mi relación con Beckett siguió después en la última cinta de Krat, que me gustó muchísimo. No recuerdo quién hizo el actor, pero me encantaba esa obra. Lo hice en televisión en los 60s, cuando Margarita López Portillo y dirigí una cosa de radio y televisión, ¿no? de cine y televisión, cinematografía, ¿sí? En uno de esos programas. También filmé otro que se llamaba Sombras, donde me acuerdo que la obra de televisión te decía que no subieras el sonido, todo en grises, ¿no? Acabo de ver ahorita en la televisión, en internet, una obra que se llama Square One o algo así, donde en Quick Time, ¿no? Es ese silencio que se expresa muchísimo en las obras de ficción, en los textos mínimos también, porque no hay que olvidar esa parte también muy bella de los textos mínimos de Beckett. Su físico es extraordinario. Pues tiene un físico un poco como de halcón, de águila, con esos ojos penetrantes, una cresta, porque el pelo lo tiene siempre como parado, una cresta, una mirada profunda, la nariz aguileña, las arrugas que tiene. Yo diría que es uno de esos rarísimos casos en donde la figura, la fisonomía, corresponde de una manera extraordinaria a la obra. Penny for a poor old man. A penny for a poor old man. No, no puedo contestar. Algo debe ocurrir en el mundo, suceder algún cambio para que yo me pueda mover nuevamente. En ese caso, te obedeceré al instante, como siempre lo he hecho, respetarte y obedecerte. Por favor, ten compasión de mí. ¿No? ¿No puedes? Bueno, no te culpo. No estaría bien que yo, que no puedo moverme, te culpara a ti de que no puedo, además, hablar. Beckett, de alguna manera, encarna las decepciones y las frustraciones y los secretos triunfos del hombre contemporáneo. Inclasificables. Pues, clasificable en el margen, en la periferia. Beckett es lo que está vivo debajo de la piedra. Beckett es lo que fluye a pesar de los diques. Y Beckett es también lo que respiramos.
Stuffed. Stuffed. And a spit. Stuffed. Stuffed. Could not have it. I'm not going to be able to do that.
I'm not going to be able to do it.